Acompañado por las máximas autoridades de la provincia, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Félix Duarte Ortega, asistió a la reciente reunión del Grupo Temporal de Trabajo en Rodas, segundo municipio cienfueguero que en los últimos días reporta las mayores cifras de contagio por COVID-19. En la reunión se conoció que en esa municipalidad hasta la fecha se reportan más de 1.860 casos positivos, una cifra que se incrementará en los próximos días debido al número de contactos existentes. El análisis tuvo como centro algunas incidencias en la atención sanitaria que han generado no pocas insatisfacciones en los rodenses. Este municipio tiene 9 consultorios en el área urbana y el primer golpe dejó más de la mitad de los consultorios desarmados. ¿Por qué? Porque enferman los médicos. Es decir, aquí no hubo un reblandamiento de la moral de los médicos, ni los médicos se han replegado, ni mucho menos, pero se enferman los médicos. Una de las tareas que le dimos anteayer a Olivia, he estado evaluando, la impresión que nos daba es que los médicos, a pesar de que habían algunas dudas fuertes, no se enferman en los servicios, sino que se enferman como parte del modelo de transmisión comunitario. Afortunadamente, Roda tiene mucho personal médico, es decir, los médicos son de aquí, y si hay un fuerte modelo de transmisión comunitaria, los médicos también se enferman. Y ese es un primer asunto que había que atender. Y como consecuencia de ese primer asunto, se genera un segundo problema, que es la afluencia de personal en busca de atención médica al segundo escalón, que son los servicios de urgencia del policlínico. Y eso llevó a una demanda de servicios que no podían satisfacer del modo en que estaban organizados los servicios de urgencia del policlínico. En las últimas 72 horas se ha estado restableciendo esa cadena de atención como es debido. Tendríamos que estudiar si en el día, que es el momento más complejo, cuando más concurrencia del pueblo hay también a las consultas IRA, si en este propio centro que ustedes han habilitado adicionalmente se puede buscar, gestionando más recursos humanos, se pueden habilitar una o dos consultas más que funcionen en el día con el objetivo de que esos 80, esas 100 personas que van a la consulta, nosotros logremos disminuirle los tiempos de espera y además la pronta atención. Se insistió en la importancia de los grupos de trabajo comunitario para atender a grupos vulnerables y a los 250 casos positivos que hoy están en ingreso domiciliario. Ellos no son médicos, pero sí son portadores de mensaje, de aliento, de acompañamiento al médico y a la enfermera, de hacer la pesquisa y otras actividades asociadas a los grupos vulnerables, que ahí están en las funciones bien claro. Lo que se tiene que hacer con los grupos vulnerables es atenderlos. Horas más tarde, Duarte Ortega tuvo un encuentro con el Grupo Temporal de Trabajo del municipio de Cienfuegos, hoy dentro de los de mayor tasa de incidencia de COVID-19 en el país, debido a la alta transmisión de la cepa Delta en la mayoría de sus consejos populares. Estamos enfrentando un escenario económico y epidemiológico muy complejo, dijo. Por lo tanto, urge trabajar con unidad, evitando chapucerías. Estos no son días para estar en oficina, estos son días para estar en el área de salud, estos son días para estar ahí donde se está distribuyendo el alimento, para seguir buscando también el distanciamiento, para seguir buscando alternativas de llevarle incluso las primeras necesidades a la población. Yo creo que tenemos que redoblar también los esfuerzos en ese sentido de contribuir en el apoyo a salud pública, pero también de contribuir en el apoyo a nuestro pueblo, al cual también le tenemos que pedir comprensión. Hay que pedirle comprensión al pueblo, de aportar más el pedacito ese que tiene que aportar cada uno. El principal reto que tiene este municipio es el tema de la movilidad. Si nosotros logramos disminuir la movilidad que tenemos hoy en el territorio, que depende de todos nosotros, porque no solo se resuelve en la cabecera, se resuelve en todos los consejos populares, eso también nos dará un resultado diferente. Y eso vamos a estar evaluando también en las próximas horas, cómo logramos disminuir también la movilidad de la población. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido expresó que su presencia en Cienfuegos no será para evaluar el trabajo, sino para apoyar y diseñar juntos nuevas estrategias en aras de disminuir la alta transmisión comunitaria existente en toda la provincia cienfueguera. E insistió que para ganar esta difícil batalla epidemiológica se necesita de la disciplina popular, específicamente en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dentro y fuera de los hogares. Damaris Leiva Feijóo, Notisur.